Sí, todos los actos inaugurales siempre tienen, se celebran unos días después de tener a los estudiantes en las aulas. Y eso significa casi siempre la acogida de los nuevos estudiantes, la bienvenida, y que se inicia ese proceso siempre de apoyo y de exigencia que tiene la universidad para con todos los estudiantes. Siempre hay lugar para los mejores, en tiempos buenos y en tiempos malos. De tal forma que es absolutamente importante que los jóvenes de ahora se preparen y adquieran la actitud mental de aprender y de desarrollar sus propias capacidades. El entusiasmo siempre es bueno. Los retos para el nuevo curso son, primero, la puesta en marcha definitiva de todas las titulaciones adaptadas al espacio europeo de educación superior, la afianzación de nuestra internacionalización en todos los sentidos, estudiantes, profesores, programas e investigadores, y la apuesta definitiva por los talleres de competencias profesionales, las prácticas en empresas y las actividades de extensión universitaria que conforman esa formación complementaria en habilidades y en valores. Hay un programa especial de actividades para celebrar los 25 años. El más importante para nosotros puede ser la exposición sobre la publicación de todas las gramáticas de las lenguas romances en Europa.